Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Summoner's Mess, un juego que me ha llamado un montón la atención. Está muy bien de precio en Steam, creo que vale 4 euros o 3, algo así. Es un juego muy cortito, ¿vale? Un juego muy sencillo que me recuerda bastante sobre todo a House. ¿Os acordáis de House? Esa serie de terror que subimos hace más o menos un mes. A mí particularmente me encantó. Creo que este juego es similar, ¿vale? Estamos en una especie de mansión en el que nuestro protagonista creo que desarrolla una especie de ritual que sale mal e invocamos a ciertas criaturas de, pues eso, del puto abismo, algo así. Tienes tres finales diferentes. Creo que son tres. Y consiste en eso, en resolver qué ha pasado e intentar arreglar las cosas. Pinta muy bien, tiene un pixelar muy bonito. Y eso, me llama bastante la atención. Vamos a verlo. Play. Tiene aspecto así como de tele antigua, ¿no? Ya verán los del culto. Siempre se meten conmigo. En esta mansión maldita llevaré a cabo el ritual. Ejecutaré mi venganza. Vale. Tiene toques de puzzle también. Al estilo House, ¿sabes? Algunas cosas cambian, otras y tal. Con el poder de la bestia nadie me podrá detener. Pronto seré yo. Vale, ya está. Pronto seré yo el líder del culto. Hostias. Vale, ya está todo preparado. Las palabras eran... Bueno, algo así. ¿No? Summoner's Mess significa algo así como el desastre del invocador o algo así. Tres libros, uno de cada color, Verde, rojo y azul. Igual son las llaves que salían al principio en el menú. Que había tres llaves de diferentes colores. ¡No! ¡Los grimorios sagrados! Sin ellos no podré controlar a la bestia. Debo encontrarlos, y pronto. Pero sin luz, las tinieblas me consumirán. Debo mantenerme siempre en la luz. ¡Rápido! Vale. Ahí va. He absorbido la... Ah, que absorbes la luz. ¿Qué pasa? Se va como apagándola. Se me va apagando la vela, ¿verdad? ¿O me lo estoy inventando? A ver. Tenemos esto. No hay más botones. Más que la X, parece. Puerta verde. Puerta violeta o morada. Aquí hay otra puerta, aquí hay otra puerta. Ahí, las velas que apagas no se vuelven a encender, ¿eh? O sea, rip. Supongo que... Me cago en la puta. Supongo que tendrás que gestionar un poco la luz. No sé qué, no veo nada con lo que pueda interactuar. Se me está apagando, ¿eh? Vale. Pero yo ya fui por aquí, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me quedo sin luz! ¡Ah, vale, vale! ¡Sale arriba a la izquierda! ¿Lo veis? Va bajando y se va apagando. Vale, por aquí no he ido. No sé dónde estoy. ¡Ay! Misteriosamente están donde estás, donde has empezado. Joder. El camino se retuerce. Vale, por la izquierda. Se me apaga la luz. Me muero. Sientes una fuerza que te devuelve al inicio. Se me apaga, estoy muerto. La oscuridad te consume. Logro desbloqueado. Hola, oscuridad. Hello, darkness, my old friend. Vale, otra vez.
A ver, puedo saltarme esto, ¿no? Vale, sí. Vale, come, 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 come. Come luz. Tengo que comerme toda la luz que encuentre. ¿Qué? Esto es un cofre, ¿no? Esto es una bañera, pero ¿por qué no puedo coger nada? Eso es un cofre, tío. Bueno, creo. Tú, pero es que se apaga muy rápido, coño. Se apaga ultra rápido. ¿Por aquí hay algo? Aquí hay un candelabro, ¿eh? ¿Puedo encenderlo? No. Oye, me gustaría conseguir algo para sentir que avanzo. Me reflejo, pero poco más. ¿Esto qué es? ¿Una puerta? ¿Esto es un espejo o qué es esto? Vale, absorbo toda la luz. Otra puerta. Oye, no entiendo. Lo que pasa es que tampoco sé con qué debo interactuar, ¿sabes? No hay un indicador. No, espérate. Las velas que consumes. F. Que no hay un indicador de con qué debo interactuar, ni qué debo buscar. Debo buscar las llaves, entiendo, pero... Por aquí salgo, ¿no? De la mansión. Aquí no hay nada. ¿Hay algo aquí? No. Esto era el principio. Pero no hay nada, tío. Tengo que hacerlo del laberinto ese, ¿no? Seguro que es lo del laberinto. Y si consigo una llave, la mantendré para la siguiente run, ¿no, verdad? Socorro. Vale, creo que era por la izquierda, ¿verdad? El laberinto ese. ¿Por aquí? Por aquí abajo, ¿no? Me suena que era por aquí, tío. Aquí. Es aquí, es aquí. Este es el laberinto, ¿eh? Pero ¿y cómo averiguo el camino? Vale, por arriba no es. Es abajo. Izquierda. 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 Esto me devuelve al principio. Vale, voy a hacer una cosa. Abajo. Izquierda. 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 En lugar de subir, derecha. Arriba. ¡Mierda! Vale, rápido, 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 rápido. Creo que lo tengo, ¿eh? Abajo, izquierda. Me quedo sin luz. Izquierda. Izquierda, derecha, abajo. Abajo. ¡Ah! Volver a empezar. Que me quedo sin luz. Vale. Vamos a chupar aquí toda la luz. Vale, vámonos. Abajo. Voy a ir todo fast, ¿vale? Ya me sé más o menos el camino. Ok. Izquierda. Abajo. Izquierda. 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 Derecha. Abajo. Derecha.
Logro desbloqueado, bosque perdido. ¡La llave azul! ¿Y he roto la maldición del bosque? ¿Ya puedo ir por donde me dé la gana? Llave verde. A ver. Ah, azul. ¿Qué es esto? Es una fuente, pero no sé qué hacer en ella. Vale, ya tengo la llave azul. ¿Ahora qué? Puerta verde. Morada. Azul. Tú, pero es que se consume muy rápido el fuego, ¿eh? Muy rápido. ¿Dónde estoy? Estoy en el bosque. Estoy en el bosque otra vez. ¿Por qué estoy en el bosque? Vale, es que ahora toca averiguar qué hacer con la llave azul. Dónde conseguir la verde y la morada. Espérate un momento. Esto, esto. Esto, esto. Chupa, chupa, chupa. Chupa la luz. Eso es verde, ¿no? Vale. Es que se consume muy rápido la luz, tío. Esto es el bosque, ¿no? Otra vez. Joder, tío, qué rollo. Aquí no hay nada. Aquí tampoco había nada. Esto me imagino que con la repetición constante, una y otra vez, te lo vas aprendiendo, pero a la fuerza. Aquí nada. Aquí estaba el Cthulhu, ¿no? Ah, no. ¡Eh! ¡Azul! Un cadáver ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy en otra dimensión, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué miedo! Estoy como drogando. ¡Un libro! ¡Uf! ¿Qué me pasa? Estoy como drogado, ¿no? ¿Esto es un de estos ritual? Verde. ¿He alterado la realidad del nivel? ¿De la mansión? Habiendo entrado ahí. ¿Eh? Vale, fuego. Fuego. No puedo pasar por aquí. ¿Por arriba qué hay? Puerta verde. Tengo un libro. No sé qué hacer con él. Vale, ya no estoy drogado. No os droguéis, niños, que es malo, ¿eh? Por favor. ¿Dónde he cogido esta llave violeta? Esto es una... ¿Dónde he cogido esa llave violeta? ¿Y ahora qué? La he cambiado la llave azul por una cosa amarilla. No sé qué se hace con la bola amarilla esta, ¿eh? Puertas verdes. Y bueno, y violetas. Ahora tengo que buscar todas las puertas violetas. No me acuerdo ni cuántas hay ni dónde. Vale, aquí abajo en el jardín había una. Momento.
Ah, no, yo dije igual ahí. Por aquí en el jardín había una, ¿eh? Una puerta violeta. ¿Dónde estoy? Mira aquí. Ah, que no hay nada. Maravilloso, ¿no? ¡Un ajedrez! ¿Hay que jugar? La llave verde. A ver, puedes dejar... Vale. Tengo todas las llaves, ¿eh? ¿Y qué se supone que tengo que buscar ahora, tío? Otra puerta. ¿En este agujero hay algo? Ni idea. Coño, ¿quieres absorber la luz, hijo? Esto es el bosque, ¿no? Por aquí ya fui. ¿Dónde estoy? Esto es un lío de cojones. ¿Eso es un sarcófago? ¡Otro libro! ¡Ah, claro! ¡Los libros! Eso es lo que tengo que encontrar. Los libros, los grimorios. Coño, pues he dejado un libro atrás. Claro, necesito los tres grimorios. ¡Puf! ¿Dónde lo he dejado? No me acuerdo. Esto es un lío de tres pares de cojones, ¿eh? Y ahora me empiezo a quedar sin luz. Claro, abres las puertas para crear los atajos, ¿sabes? Mira, por aquí vuelvo y está la otra llave que dejé atrás. Y el grimorio, ¿dónde lo he dejado? No sé. Me quedo sin luz. Me quedo sin luz. ¡Ah! Estoy muerto. Estoy muerto. Nah, estoy fucked. Se acabó. Esto es un... Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. No me jodas, esto es muy difícil. Porque es que tienes que memorizar todo. Todos los caminos. Tienes que memorizar dónde están todas las puertas. Dónde están todos los grimorios. Para... Al querer coger los grimorios, aunque tenía una cosa amarilla que no sé ni qué era. Al querer coger los grimorios, dejar las llaves que ya no necesites, porque solo puedes llevar tres objetos al mismo tiempo. Mira, tiene speedrun. True ending, portal ending y depths ending. O sea que hay tres finales. Bueno, a ver, yo lo dejo por aquí, ¿vale? No voy a echar otra run. Está súper interesante, me recuerda mucho a lo que fue... O a lo que es House. Aunque House tiene muchísima más profundidad, el gameplay es más... Sencillo, bueno, más sencillo. ¿Cómo decirlo? Bueno, que es más satisfactorio incluso. Los finales de House son muy diferentes. El gameplay tiene más sentido, entre comillas. Este simplemente es un speedrun de encontrar los grimorios y pasarte el juego, ¿sabes? Que tenga tres finales está bien. Pero bueno, para lo que cuesta, que creo que vale 2 euros o 3 euros. Igual alguno de vosotros que os gustan esta clase de juegos, lo descargáis, lo jugáis, lo que sea. Y yo qué sé, pasáis un rato bastante guay. Summoner's Mess, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao. Veniros a Twitch, que está en la descripción. Pasaros a saludar. Chao.